El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Los rituales son ceremonias que persiguen diferentes objetivos. Hay rituales iniciáticos, de invocación, de agradecimiento, y hay algunos que persiguen la concreción de actos mágicos. El acto mágico sucede cuando la conexión con el plano superior o astral interfiere el plano de la realidad para conseguir el fin material o espiritual propuesto. El acto mágico es la voluntad de un operador, un mago, sobre una acción, es una acción sobre la vida de otro que está totalmente perturbada. Pero tal vez el camino que tiene que hacer esa persona para lograr lo que viene a buscar sea por otro camino. Es decir, tal vez para encontrar un hombre tenés que saber qué clase de mujer sos y qué clase de amor te mereces. Es decir, tenés que hacerte responsable, que no es nada más y nada menos que hacerte responsable. Es decir, si yo ayudo a una persona porque sí, porque me lo viene a pedir, yo estoy transgrediendo una ley. Yo estoy transgrediendo la ley porque yo no sé por qué esa persona está como está. Entonces, el trabajo mío es desmenuzar. Si hay una interferencia externa, si está siendo víctima de fuerzas externas, ¿en qué momento de su debilidad permitió que esa fuerza entrara? El mago considera el universo como un ser vivo, cuya apariencia visible oculta la verdadera naturaleza de los poderes que lo controlan. El mago tiene dos creencias sobre esto, que es decir, que puede de alguna manera interferir en esas leyes, conociéndolas mediante técnicas, y formar un efecto dominó. Es decir, si interfiere en un punto, puede afectar el otro. Eso por un lado. Y por el otro lado, también existe la creencia en que genios o espíritus elementales, de alguna manera, mantienen este cosmos relacionado y crean estas leyes. En este caso, lo que tiene que hacer el mago es, de alguna manera, extorsionar a estas divinidades para que éstas le puedan dar el efecto que él desea. Veamos a la magia como una gran red energética, una tela de araña enorme energética, en la cual, si yo corto un hilo de esa tela araña, en algún punto esa tela araña se va a encoger. ¿Qué quiero decir? Es que estamos cambiando cosas de la realidad tangible a través del acto mágico. Y que toda causa, o sea, todo acto que hacemos, tiene su consecuencia. Para mí el acto mágico sería llegar a crear lo que uno está buscando a través de la propia voluntad, a través de la concentración, a través del deseo, deseo en relación a la voluntad. Hablo del deseo, no del desear por desear querer algo, o sea, tiene que estar las dos cosas vinculadas. El deseo por un lado, la voluntad como disparador para que eso ocurra y la visualización como proyección de lo que quiero que ocurra. Diseño de un ritual personal. Objetivo ritual. El concepto de ritual es infinito. Todos somos capaces de diseñar nuestros rituales personales para que nos ayuden a relacionarnos con nuestras propias creencias y, sobre todo, para aumentar nuestra energía interior. ¿Por qué elegimos realizar un ritual? ¿Qué cambio creemos que necesitamos efectuar en nuestras vidas? ¿Puede el problema resolverse por otros medios?
¿Es ese objetivo realmente beneficioso para nuestro desarrollo espiritual? Deberemos crear en nuestra mente una clara imagen de lo que deseamos alcanzar. Sanarnos, sanar la tierra, ayudar espiritualmente a otro, armonizar nuestras relaciones, profundizar nuestra comprensión espiritual. Es conveniente escribir claramente nuestro objetivo. ¿Quién o quiénes participarán del ritual? También debemos preguntarnos, ¿queremos que otras personas participen en él? ¿O será algo totalmente personal? Si elegimos crear un ritual grupal, ¿a quién invitaríamos? ¿Nuestra pareja? ¿Amigos cercanos? ¿Parientes? ¿Qué rol cumpliría cada uno de ellos? Porque sin claridad de objetivos, los elementos rituales solo pueden diluirse. Magia. Magia. El temor a los incontrolables fenómenos naturales fue lo que animó a los hombres primitivos a buscar en sus ritos o manifestaciones contactarse con lo que consideraban fuerzas ocultas. Con la aparición de las primeras civilizaciones, las prácticas mágicas comienzan a ordenarse y sistematizarse. Magia sumeria. Dominar a los demonios. Se podrían rastrear los orígenes, o uno de los orígenes por lo menos, de la tradición mágica occidental a la magia sumeria. Tenemos que pensar que esta civilización se desarrolló en una zona sumamente inhóspita, en una zona rodeada por desiertos y un clima sumamente difícil, sumamente complicado. Esto obligó a sus habitantes a comenzar a observar la naturaleza, a tratar de prever y dentro de lo posible modificar los eventos. En esta observación de la naturaleza también empezaron a observar los cuerpos celestes, sus regularidades, y empezaron a deificar a estos cuerpos, a transformarlos en dioses y a estudiar sus movimientos. Las matemáticas celestes dando origen a lo que ahora conocemos como astrología. También desarrollaron un sistema mágico donde el objetivo principal era intentar dominar este mal a su alrededor a través de exorcismos, a través de conjuros, para recordarle a los dioses constantemente el pacto que habían realizado con la humanidad, para no dejarlos caer en manos de los antiguos. Los antiguos eran para los sumerios la encarnización o representación de las fuerzas del mal, a quienes encomendándose a las deidades benéficas había que combatir. Podemos encontrar o podemos ver la alta religiosidad que tenían estos pueblos, la devoción a los dioses, pero también encontramos muchas descripciones que tienen que ver con la adivinación, con los oráculos, con preguntar a las estrellas, y también con relación a la hepatomancia, es decir, con relación a poder ver el futuro en el hígado de animales. Los sumerios y luego los babilónicos, que heredaron su religión, tenían un cosmos mágico muy abundante, muy rico. Ellos creían en espíritus de genios, genios que eran buenos y genios que eran malos. Por ejemplo, ellos pensaban que si una persona era enterrada de una manera en la cual no cumplían los rituales prescriptos, el espíritu de esa persona podía volver en forma de una especie de genio maléfico y podía hostigar a los vivos. O que podía quedar viviendo en las lápidas, o en las ruinas, o en los desiertos. Los sumerios consideraban que estos demonios podían meterse dentro de las personas y por lo tanto necesitaban realizar exorcismos para poder echarlos de ellas. También realizaban rituales para sustentar o para mantener la fertilidad de la tierra.
rituales que se realizaban generalmente en público o que a veces tenían un carácter más privado, como en el caso de las doncellas previas a casarse, que debían servir para una noche en el templo de una de las diosas de Ishtar. Se realizaban antes de la primavera ciertos rituales orgiásticos entre las doncellas. Se decía que toda doncella debería por lo menos una vez prostituirse ritualmente. O sea, socialmente en aquel tiempo era bien visto. Por lo tanto, las doncellas pasaban una noche en el templo para poder ser fecundadas por el dios. Al otro día, muchas de ellas quedaban encinta. Evidentemente, algún extranjero o algún sacerdote contribuía a los servicios del dios. Y el hijo que ellas iban a tener alrededor de un tiempo era justamente la bendición de la divinidad. Por lo tanto, en su mentalidad cíclica, ellos deberían reintegrar al infante y al dios mediante una inmolación que se realizaban al dios Baal o al dios Moloch. Restituir la sangre a la tierra de esa manera reactivaba sexualmente a los dioses cananeos, entre ellos Baal y Astarte, para que mediante esa orgía mítica y esa orgía llevada al ritual pudieran de alguna manera ayudarlos, como por magia, por semejanza, para que las cosechas pudieran crecer ese año. Los sumerios, y por ende la tradición asirio-babilónica, estaba muy versada en todo lo que es la magia de los números. Ellos consideraban que cada una de estas deidades, cada uno de estos dioses, tenía un número que lo caracterizaba. Tradición que después vamos a poder encontrar en todo lo que es la gematría o numerología de tipo cabalística. Los demonios eran caracterizados por cifras quebradas o por fracciones, mientras que los dioses eran caracterizados por números enteros o perfectos. Aquel que tenía no solamente el nombre del dios en su poder, sino también el número del dios, podía llegar hasta cierto punto, lograr que el dios lo escuche. También los sumerios reconocían la existencia de 7 demonios estelares, que eran malignos, que se oponían a su vez a los 7 espíritus estelares. Tenemos que entender que para ellos estos 7 espíritus eran los 7 planetas conocidos en el mundo antiguo hasta el momento. Esta tradición de oponer un espíritu planetario bueno con un espíritu planetario malo se conserva incluso actualmente en la práctica de la geomancia, que es un sistema de adivinación que se da a conocer en Occidente aproximadamente en el siglo XIV.